Escojo el lápiz USB que ya he preparado con Wi-Fi. Le doy a la opción instalación. Y a partir de aquí empezará la carga para instalar el sistema operativo de OpenSUSE Tumbleweed. Es una opción que escojo ya después de haber estado muchos años con Leap. Bueno, unas cuantas versiones de Leap. Y Tumbleweed me va a permitir precisamente tener un sistema actualizado de forma constante. Aquí empieza la carga de los drivers básicos. Empecé a detectar mis dispositivos, mi hardware, para ver qué es lo que necesitamos para proceder a la instalación. He de decir que esto no lo hago en una máquina virtual. Detección de hardware es básicamente una instalación pura del PC, que es lo que estoy grabando. Continúa con la detección. De momento es a tiempo real, ¿de acuerdo? Y lo estoy haciendo en un disco duro de unos 500 gigas, no en estado sólido, con lo cual es algo más lento. En un i7. Bien. Ya empezamos con la configuración de la red. Puesto que habrá paquetes que nos lo va a descargar desde los servidores de OpenSUSE. La imagen del USB es de unos 4,7 gigas, pero habrá cosas que no caben y por lo tanto vamos a descargarlas. Aceptamos la licencia aquí, vamos a escoger el idioma. Yo escojo el español y pruebo mi teclado. Y aquí empezamos a inicializar el gestor de software. Bien, si se habilitan los repositorios en línea durante la instalación, tendrá acceso a todo el software que ya no quepa en el medio de instalación. Le diré que sí. De hecho, me interesa, puesto que no voy a escoger los escritorios que vienen por defecto. Ya lo veremos eso más adelante. Vamos a hacer una instalación de OpenSUSE con escritorio Mate. Bien, iniciando la instalación. Como podéis ver, aquí me sale Genome, KDE, XFI. Yo le voy a dar a escritorio genérico y después veremos cómo esto me va a ayudar a poder escoger Mate. Y no solo eso, como podréis ver, hay muchas opciones más. A partir de aquí empezamos con lo que sería el particionador de discos de OpenSUSE. Para mí continúa siendo muy poco amigable. No, es una opinión personal, desde luego, pero considero poco amigable en comparación con otros. Aquí escojo el disco duro de 500 gigas. Y lo que voy a hacer es formatear el dispositivo para que pueda instalar lo que sería la parte UEFI. Esto sería una partición en FAT32 en realidad. Verifico y acepto. Y ahora lo que me queda es para instalar la partición raíz con el home y demás. Lo podéis formatear en XT4, pero yo lo voy a hacer en la que me viene por defecto en OpenSUSE. Verifico que todo está como yo quiero, con mucho cuidado de escoger el disco duro si tenéis más de uno, para que no vayáis a formatear o eliminar datos de un disco duro que realmente estéis usando, ya sea con Windows o con otra distribución de Linux. Bien. Una vez que estamos de acuerdo y verificamos, le daremos a siguiente para proceder a la partición y formateo del disco duro.
Yo estoy de acuerdo. Siguiente. Vale, sincronizamos con los servidores de OpenSUSE. Aquí ya empieza a ver la chicha. Escogemos nuestra franja horaria. Yo escojo España. Mi nombre de usuario, Casa UCAO. Y tenéis que escoger en vuestro caso una contraseña. La confirmamos. Y si queremos, podemos utilizarla para administrador de sistema, ROT. Y si queréis que inicie de forma automática para no tener que poner la contraseña, activáis esta casilla. Si estamos de acuerdo en lo que escogemos, le damos a siguiente. Sí, 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 venga. Una vez esto, aquí es donde vamos a entrar con el tema de los escritorios. Le vamos a dar a software, porque algo permite SUSE es que antes de decir que sí a todo, podamos escoger opciones. Y veis, aquí tenemos, aparte del Mate, otros escritorios, como el Deepin, el Badgy, bueno, el que vosotros queráis escoger. Es una pena que nos salgan por defecto al inicio, pero bueno, haciéndolo de esta manera podemos escoger el escritorio que nosotros queramos. Y yo escojo en este caso Mate, ¿no? Deepin y Badgy. Cinnamon, también es verdad, tenemos aquí Cinnamon, muy típico de Linux Mint. Bueno, vosotros escogéis el escritorio que queráis en función de vuestras necesidades y o gustos. Si queréis complementarlo con otros software, le echáis un vistazo aquí a las otras opciones que tenemos. Para un usuario normal de escritorio, en principio con el software que nos viene, está bien. Le pondremos el propietario por el tema de códex y alguna cosita más. Y a partir de aquí, pues ya está. Siguiente. Vale. Otra vez me vuelvo a revisar. Le echamos un último vistazo para estar de acuerdo. Y confirmamos la instalación. A partir de aquí, sí que empezaré. Una vez que empiece a instalar paquetes, voy a adelantar un poco el proceso. En tiempo real, ya os digo, dura 28 minutos la instalación, ¿de acuerdo? Es verdad que lo hago en un disco duro de 500 GB magnético y eso lo hace algo más lento. Pero yo, para no hacer el vídeo muy pesado, la instalación esta de paquetes la voy a adelantar. Bien, volvemos a la velocidad normal, se ha procedido a la instalación, así que nos pedirá reiniciar y le damos a aceptar. Y ahora ya se reinicia. Como podéis ver, aquí me detecta OpenSUSE, un Windows que tengo y Ubuntu, pudiendo escoger entre las diferentes opciones, con lo cual el sector de arranque se ha instalado bien. Escojo OpenSUSE. Y este es su primer arranque. Como podemos ver, ya nos sale Tumbleweed. A ver qué tal. Es la primera vez que instalo estas versiones. Esta versión, disculpad. Procede a arrancar. A ver si me carga el escritorio Mate, que seguro será muy espartano. Siempre cuando me sale en lib, al menos la versión Mate, correcto. Aquí tenemos ya los iconos de Mate.
Aloha, esto es OpenSUSE. Vaya, una ventana de bienvenida. Esto en lib15.2 no lo recuerdo que me saliera. Aquí veo que sí. Podemos leer, documentación. Bueno, está bastante bien. Siempre es interesante para alguien que empieza en OpenSUSE. Menú contextual. Bien. Y aquí tenemos el menú normal que, por supuesto, iré cambiando y personalizando. Os pondré una captura de pantalla como de cómo lo dejo. Aunque el fondo lo dejaré, que si este fondo me gusta, pero le cambiaré el paquete de iconos y demás. Bueno, como podemos ver, no ha sido demasiado difícil instalar la versión de Timbleweed. Eso sí, esta versión nos permite tener siempre actualizado, no como el lib15.2, que por ejemplo ahora en enero pues ya se había finalizado su soporte, y de esta manera siempre estamos con la versión más estable. Aquí utilizo ScreenFetch para que podáis ver lo que tiene el sistema, pero ya os digo, sale un escritorio muy espartano mate, así que le cambiaré el tema y los iconos. Espero que os haya sido de utilidad la instalación de este sistema, sobre todo si sois de aquellos que os gusta el escritorio es un poco diferente al que viene por defecto de KDE y Genome. Pues esto es todo, que os vaya bonito.